Yo digo como que si fuera fama, pero yo sí quisiera que el 100% de las personas hispanas que quieran sacar la CDL me conozcan antes de que la saquen, Ya. porque necesitan conocer la verdadera información, la información que nadie da, la verdad acerca de lo que es sacar la CDL, tener éxito como camionero y poder hacer las cosas bien, porque lamentablemente hay demasiada desinformación aquí en las redes sociales, Sí, en todos lados. tiene mucha razón. Y mucha gente no lo hace a propósito, no lo hacen porque les da la gana de decirle a quien sea para que fracase. No, es que lo que pasa es que lo mismo que me pasó a mí en un principio, a veces yo daba una información creyendo que era la verdad, pero no era la verdad, era mi verdad. Vamos inmediatamente a hablar con AJ. Para mí es un honor, como decía, de que él esté con nosotros aquí en el estudio. Hemos compartido muchísimas anécdotas, ha peleado bastante él con el broker, pero es bien querido también en la 95, porque cuando dos youtubers se juntan, eso es algo muy importante, porque estamos en armonía, estamos en bacanería y lo que queremos es llevarle lo mejor al público y sobre todo que AJ apoyando el contenido, nosotros también pudiendo apoyarlo a él, pues así llegamos mucho más lejos. Así que gracias por estar aquí y bienvenido al programa porque estamos en vivo en la 95 Tracking Show. 62 mil, adelante AJ, cuéntame un saludo para tu público. Un saludo, un saludo. Esta es mi cámara, ¿verdad? Mami, mami, estoy en radio. Nada, de verdad que para mí ha sido un placer estar aquí. No, no me escucho aquí en la. No sé si se está escuchando. Sí, te está escuchando bien. Sí, se oye. Dale. Ok. Para mí es un placer. Para mí es un placer estar aquí. Yo estoy súper emocionado. Tú puedes subirlo ahí, ¿ok? Ahí. Está completo. Ah, ok, dale, dale, dale. Para mí es un placer estar aquí en una cabina de radio de verdad, no como el ¡eso! cachivache que tengo en casa. Y nada, y de verdad que conocerlos a ustedes en persona, yo sé que, ¿verdad? Yo sé que le han tirado unos chismecitos por ahí, eso, pero tú sabes que aquí no, lo hacemos ¿qué pasa? Vacilando. No, que va, ¿verdad? Pero yo sé que José Miguel sabe que desde un principio yo se lo he dicho. Yo soy de las personas que, aunque no lo crean, yo apoyo lo bueno. Y yo siempre se lo he dicho. Tú lo que estás haciendo, lo estás haciendo súper bien. Sí, de vez en cuando deberías sacarte al broker para el carajo y a Toledo. Pero eso es de cariño. Pero claro, no. A veces uno necesita, tú sabes, un chistecito de uno sí, que otro. sí. Eso. Mira, AJ, cuéntame, en tu proyecto de YouTube, ¿cuándo inicias como YouTuber? Pues mira, en el 2021, en mayo, fue el primer video que yo subí. La decisión de hacer YouTube había venido mucho antes. Yo soy una persona que todo lo que yo busco, toda la información que yo busco siempre es por YouTube. Yo aprendí a recortar por YouTube, yo aprendí a bregar con madera por YouTube, yo aprendí a hacer muchas cosas mediante YouTube. Entonces, cuando yo estaba buscando información para sacar la CDL en el 2014, en ningún lado se encontraba ningún tipo de información en español, por lo menos en YouTube. Y yo siempre tenía la espinita diciendo de que, contra, deberíamos, no sé, yo debería hacer algo, darle esa información, porque si hay personas que lo hacen, ¿por qué yo no? Pero yo no sabía nada de edición, yo no sabía nada de video, no sabía cómo ni tan siquiera poner un video encima del otro. Y me puse a investigar cómo hacer videos de YouTube. Y hasta que un día me motivé, saqué mi CDL, yo quería bloguear toda mi experiencia en la escuela y todo, pero ustedes saben que eso da un poquito de vergüenza. Tú tienes muchos haters y tienes mucha gente que te quiere en las redes sociales. ¿Cómo tú logras mantener ese equilibrio? Son más las que me quieren porque entienden cómo yo soy. Ya. Te voy a explicar algo. Cuando yo comencé YouTube, yo traté de que verme un poquito profesional, porque para los que no sé si lo notan, mi acento boricua es bien acentuado. Yo arrastro la eje y hablo un poquito al garete. Come ajo. Sí. Come ajo. Ajo con, ya tú sabes. Y no me hagas decir el cajo cojo. No digo nada de esa mierda. Pero yo trataba de como que hablar proper. Pero yo dije, contra, si lo mío no es hablar bien, vamos a intentarlo por otro lado, por lo menos en audio y en video, pues me pongo, tú sabes, a darle una creativo buena... Creativo y de sí, toda la ponerle vaina. Algo nítido para que por lo menos se entretengan por ese lado. Entonces mi esposa fue la que me dijo una vez, mira, olvídate de tratar de verte profesional ni nada, tú haz los videos como sea, tú eres tú. La gente te va a querer como tú eres, no exacto, como tú pretendes ser. Los haters van a llegar igual. Si tú pretendes ser una persona que no eres, vas a tener haters igual. Sí. So, ¿para qué tenerlo siendo un falso? Mejor vamos a tenerlo siendo real, porque cuando la persona me conoce en persona,
¿verdad? Uno medio. Cuando me conocen en persona, pues van a saber que contra ella y por lo menos no es tan malo como parece, quizás. O no como cae tan dicen, mal. Como dicen. O como dicen. Sí. O no cae tan mal. Espérate. ¿Cómo aparentas? ¿Aparento eso? Aparentaba, yo sé que le caigo mal a Lina, pero. Aparentaba. No. Al principio, no te voy a mentir. ¿Pero al principio cuándo? Porque ¿en dónde? Aparentas. Tu apariencia. En videos míos. En cómo hablabas, en tus lives, en todo. Buscaba mucho chisme también, ¿oíste? Buscaba mucho chisme. Vamos a dejarlo. Sigue, que me está gustando tu nueva versión. Bueno, la impresión que me dio el pana de que yo lo vi fue bacano, y no, güey. Un tipo que tiene su flow, tiene su bacanería, yo se la doy y estamos activos, ya tú sabes. Duro. Apoyo full, hermano. Gracias. Un aplauso ahí. No, yo opino lo mismo, mucha humildad también. Sí. Muchas gracias. Lo que pasa es que mucha gente no está preparada para escuchar la verdad. Yo soy de las personas que si yo te tengo que decir algo, te lo digo y ya. Nina, Nina me está sobando, pero ella sabe, no sé por qué razón, pero había un poco de controversia y se notaba mucho. ¿Pero en dónde? ¿Con quién? Ella, ¡habla, no, Lina! ¡Se prendió esto, viene, Lina, dime! Porque, mira, ¿verdad, José Miguel? La menos que yo me lo imaginaba que iba a hacer eso, eras tú. No tengo nada contra ti. Te estoy diciendo la diferencia. Pero estoy sorprendido. Mira, yo, ¿verdad, José? Que yo te dije, yo creo que Jessy, yo le caigo mal. Y mira, yo te lo voy a decir ahora. Yo te voy a decir de ahora. Dile. Hoy fue que yo te empecé a seguir en Instagram. Fue hoy que yo te empecé a seguir en Instagram. ¿Sí o no? Sí. Bueno. En verdad, algunas veces uno se junta con personas que tal vez comentan, o no sé si tú escuchaste algo de nosotros, pero tú sabes que nos dejaste de seguir en algún momento. ¿Qué? No, espérate. A la 95 la dejó de seguir. ¿Por qué? ¿Por dónde? Bueno, maní. ¿Por dónde? Ya no voy a decir. Queremos pruebas. Yo voy a explicar algo. Ah. La excusa. Dale. Yo empecé a seguir la 95 Trucking Show la semana, creo que fue la pasada. Pero anteriormente tú no seguías. Sí. Y dejaste de seguir. ¿Por qué? No sé por qué. No, pero oye. Porque hubo algo que yo hice en, creo que fue para octubre o noviembre, con una persona hablando sobre casas y eso, y yo tenía un contrato con ella porque estábamos haciendo un contenido y era la única persona que yo seguía porque estábamos regalando algo que tenía que ver con ella, que era con cuestión de real estate. Ajá. Y el sorteo que estábamos haciendo era que a la única persona que yo seguía en ese tiempo, todo el mundo debería de seguirla para que estuvieran en ese sorteo. O sea, yo dejé de seguir a todo el mundo como en octubre o noviembre. De que a mi esposa, a todo el mundo, la única persona que yo seguí era ella. Y luego de eso, cuando se acabó, que fue a finales de noviembre, empecé poco a poco a ir siguiendo a la gente. ¿Le creemos? No. Lamentablemente, mi amor, estuvo muy bonito tu discurso, pero no te creemos. Ay. Pero mira, si eso fue lo que te ofendió. No me ofendió, pero no eres la única. Porque mucha gente te lo ha dicho, ¿verdad? Claro, yo dejo de seguirle a la gente cada rato. Manny mismo me dice cada vez que entra que yo entro al tapón, gracias a ella por empezar a seguirnos de nuevo. Ella. ¿Y tú no crees que tú deberías estar preparado en realidad mentalmente en este tipo de negocio? ¿Tú crees que yo no? Porque si tú dejas seguir a la gente, eso se ve como medio. ¿Qué pasó ahí, primo? No. ¿Y el toche? ¿Y el toche? No. Es que no es dejar de seguir porque por algo que yo diga, yo no los quiero seguir más nada. Es un flow Bad Bunny de que me da la gana de no. Oye, de dejar, un flow Bad Bunny. Yo no lo justo, yo hago eso de dejar también. De seguir a la gente por lo que sea. Yo a veces he estado con el Instagram prendí y solamente sigo a mi esposa. Pero y ni a mi esposa, a ella, la cuenta del negocio de ella. Pero es irónico porque tú dependes de la persona que te siguen a ti. Que me siguen a mí. ¿Cómo tú vas a dejar de seguir? Ahí le doy la razón, pero no de la que él sigue. No es la, exacto. Pero, nosotros somos youtubers, ¿verdad? Somos youtubers. ¿Tú eres youtuber? ¡Claro! ¡Mira! ¡Cómo entonces, buena esta! Entonces, tenemos el negrito de YouTube de Ohio, el negrito youtuber también. Algunas veces cuando él está aquí con nosotros, youtuber. Entonces, sí entiendo tu parte de que tú no deberías, porque, señores, yo estoy harta de todos los seguidores que yo sigo, de toda la gente que yo sigo. ¿Yo te sigo? Yo creo que no, pero si no me sigues, te voy a dejar de seguir ya mismo. Está bien, ¿tú me sigues? No estoy segura. Esa es la cosa. Mira, no estoy segura.
este tema, vamos a tener que invitar más a AJ porque veo que hay esa química. Yo sé que quieren desahogarse los muchachos, pero para avanzar, porque queremos hablar sobre el asunto de Amazon, que AJ también participó ahí. AJ, lo que vamos a hacer es que yo quiero que tú me digas cuál es tu meta y tu propósito en YouTube, cuáles son tus planes a futuros. No me sigue. Y luego. No te sigue, y luego, en otro momento, vamos a pelear y vamos a hablar y vamos a hacer proyecto contigo, solo contigo. Así que dímele al público cuál es tu meta principal en este asunto de ser YouTuber. ¿Solamente por fama? Yo no lo digo como que si fuera fama, pero yo sí quisiera que el 100% de las personas hispanas que quieran sacar la CDL me conozcan antes de que la saquen. Ya. Porque necesitan conocer la verdadera información. La información que nadie da. La verdad acerca de lo que es sacar la CDL, tener éxito como camionero y poder hacer las cosas bien, porque lamentablemente hay demasiada desinformación aquí. O sea, y no digo aquí en el show, sino aquí en las redes sociales. Sí, tiene mucha razón. Y mucha gente no lo hace a propósito, no lo hacen porque les da la gana de decirle a quien sea para que fracase. No, es que lo que pasa es que lo mismo que me pasó a mí en un principio, a veces yo daba una información creyendo que era la verdad, pero no era la verdad, era mi verdad. Y hay muchas personas que lamentablemente no estudian y creen que lo que le están informando a la gente es lo que debería hacer la gente porque lo hicieron de esa manera. O la tergiversan o la siguen para adelante. Y lamentablemente no es así. Porque yo la saqué de una forma y yo predicaba, no, que la forma de hacerlo es esta forma. Pero mucha gente me decía, no, pero es que ella yo la saqué así y me fue bien. Y yo, contra, estaré mal. Tú pagaste, vamos a empezar a hablar. Tú pagaste. Vamos a empezar. Vamos a estudiar, vamos a chequear. Ah, mira, es que esto es lo que está pasando hoy día en la industria. Mucha gente no sabe lo que pasó el 7 de febrero del 2022. ¿Ustedes saben lo que pasó el 7 de febrero del 2022? Por eso te tengo motivo. Vamos a ver, dale. Por eso es que está ella. Cambiaron las leyes. Las leyes. Sí, ahora mismo sí, claro. Tú tienes que certificarte antes de tú sí. sacar la CDL. Entonces viene una persona que la sacó antes, porque tiene 10, 15, 20 años de experiencia. Y lo explica de otra manera. Le dicen a, vamos a suponer, a él que quiere sacar la CDL ahora. Le dicen, mira, no te preocupes, montate en mi camión, yo te enseño y después vamos a tal sitio. Yo tengo un pana que te va a darle el examen. Ya no se puede. Por eso no. fue que alguien me llamó y me dijo, oye, ¿quién me puede certificar a mí y todo eso? Exactamente. Entonces ahí le di el nombre de yo New tengo, York. Yo tengo, conocimiento, y pudo resolver yo tengo eso. Conocimiento sobre eso, en realidad. Tú tienes por ellos te dan una aplicación, tú pagas, no sé si son $200 o $50, y tú tienes que tomar un examen como que si fuera el mismo en general. Y otra cosa que la gente no sabe, que hay veces que viene alguien y te dice, nah, eso de que tienes que ir por la escuela, eso es embuste. No. Eso es embuste porque tú vas a internet y pones ahí el FMCSA Certificate y el primero que te salga $50, tú lo coges y ya. Lo que no saben es que hay mucha gente que están falsificando eso. Están cobrando $300 en realidad por eso. Sí, es que eso vale como $300. Sí. Pero sí. entonces vienen y dicen, ah, mira, esta ganga por $50 o $100, lo voy a hacer. Pero entonces cuando van a coger el examen, no es mira, lo que tú hiciste no es certificado, no es válido. Le pasó a un amigo mío ya. ¿Ves? Él fue y le dijeron, no es válido, y tuvo que tumbar el examen. Ahora va a esperar dos semanas más para tomarlo de nuevo. Pero espérate un segundito. Tú me estás diciendo a mí que ahora tú tienes que tomar un examen para en Nueva York, para no tomar aquí. El examen. Sí. Es una, sí, certificación. Una certificación. Lo que pasa es que el FMCSA quiere, lo que quiere es, ok, además del dinero, uh-huh. lo que Obvio. Quieren es asegurarse de que todas las personas que tengan una CDL nueva, por lo menos a partir del 2022, que por lo menos hayan ido a una escuela y que les expliquen unas cosas que quizás no les explicaban, no, como que tenga el coupling. Como en caso de emergencia. O sea, están exigiendo algo como un tiempo específico, unas horas en una escuela. No. Más que todo, yo diría que... Es un examen teórico que tú, unas preguntas, es como un estudio. Sí. Tú lo estudias y lo haces online. Más dinero. Ahora, para HAZMAT, para los que no saben, para HAZMAT también tienen que hacerlo, pero también para School Bus y Passenger, esos dos endorsements, si ustedes quieren también sacar uh-huh. esos endorsements, lo tienen que hacer, pero no escrito. ELDT, sino que ¿verdad? Práctico también. El ELDT. Hay video, hay video. Y si quieren más información de eso, se van a... AJ Trucker. Ya. Ustedes saben, por aquí por YouTube y Mira. Instagram. No me sigan por TikTok. En TikTok soy demasiado tóxico, igual que la gente de allá. Ya. Mira, vamos a entrar. Tú no me sigues hoy. Qué vergüenza con la gente. Que presumen lo que son. Y para ella, le tengo otra pregunta. Ella, yo soy uno de esos que estoy desinformando a los camioneros. Gracias por eso, ella, adelante.
¿Se la contesto corta o larga? Corta, corta. ¿Corta? Sí, sí, eres uno de ellos. Bueno. Pero no hablaba de él. Yo generalizo, hay demasiada gente creando contenido y, como dije, por ignorancia, dicen las cosas porque no saben que las están diciendo mal. Yo no estoy diciendo que lo están haciendo a propósito, como mucha gente también hace. Tenemos una llamada. Hello, buenas. Hello, sí. Hello. Dime a ver, mi hermanito. Bla. Estamos aquí de nuevo. Bla. Hey, bla. Me gustaría saber en dónde, en cuál video yo estoy diciendo algo que no es. Ay, pero es que luego. Sí, porque te pica. ¿Por qué te duele lo que yo comento? Si me desbloquearas y vieras mis videos, posiblemente pudieras aprender algo y pudieras entonces cogerlo para ti de contenido. Son 20 que yo tengo en esto. Pues ese es el problema. Que la gente se cree que por la experiencia que tú tengas, tú vas a saber. Si no estudias, no sabes. Mira. Estudia, ¿qué es lo que tú vas a estudiar? Si hay, aquí tú ves los resultados conmigo. ¿Qué es lo que tú estás hablando, plume burro? Eye, dímelo. Tú puedes decir cómo fue tu primer día en Amazon. ¿Cuánta? No burrada, porque suena feo, pero ¿qué tanto hiciste bien o mal? ¿Cuántos errores? Un error. Sí, yo me di cuenta en algo, que hay veces que te dan una cierta cantidad como que de tiempo para llegar de punto A a punto B y es casi imposible llegar. Entonces, llega y de repente, después que llegaste, aunque llegues a tiempo o no, te hacen esperar una hora y media, dos horas para el próximo. Entonces, ¿para qué me hacen llegar tan temprano si después tengo que esperar allá adentro? Es lo que yo nunca entendí. Otra cosa también, cuando tú llegas a ciertos Amazon, o en casi todos, yo no sé si acá es igual, me imagino que sí, pero se me hacía bien difícil que me abrieran el portón, el brazo, porque casi siempre los que te atienden son de allá, de los hindú. Ajá. Entonces tú no les entiendes y tú les preguntas. Por eso mismo yo les quiero dar de consejo a todo el que empiece en Amazon, si vas por primera vez. Y esto es un consejo bien valioso para todo el mundo que empiece en Amazon. Si tú quieres llevarte bien con los hindús, tú solamente tienes que llegar ahí, bajas el cristal, apagas el camión, le dices yes tres veces y thank you y te abren el portón. Eso es lo que te estoy diciendo. Bueno, mi gente, de verdad que muchas gracias por el apoyo. Gracias. Casi llegamos a los 100,000. Lamentablemente no me pude ganar ese cambio de aceite, pero llegamos a un punto que éramos 80. Pero hay más oportunidades. 83, 84. Hay más oportunidades. Bien, bien. Así que los esperamos aquí. El ya ustedes próximo saben, domingo. Cada domingo, ¿a qué hora? De 5 a 7 el próximo mes, pero de 5 y media a 7 por este mes. De 5 y media a 7 de la noche en el programa número 1 para camioneros por YouTube. Los mejores del aula. Y lo dije yo. ¡Lo dije yo!